Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien. Buenas tardes. Bien. Buenas. Buenas Buenas. tardes. Listo. Ok. La vez pasada no se los comenté, pero usualmente a los 2 minutos de empezada la hora y a los 2 minutos de iniciada la reunión suelo iniciar la clase, para fines de que estemos la mayor cantidad posible antes de empezar. Y pues bueno, entonces, y vamos a ir retomando este inicio concreto de del contenido del curso. Entonces, vamos a ver. Estamos en matemática discreta, ¿verdad? Entonces, lo primero es entender cuál es el alcance de la matemática discreta, cuál es el objetivo por el cual estamos estudiando esta asignatura o este campo del conocimiento. Entonces, el objetivo fundamental de la matemática discreta es construir pensamiento matemático. Entonces, ese es el objetivo fundamental de la clase. Ahora, siempre que nosotros hablamos sobre algo discreto, usualmente estamos hablando de cosas que se pueden contar. En un cierto sentido que quizás ahora no es tan evidente, pero esperamos que en un determinado momento pues podamos establecer más precisamente a qué tipo de conteo nos referimos. Entonces, básicamente es lo discreto se suele utilizar para englobar todo lo referente a lo que se puede contar o contabilizar de cierta manera. Ahora bien, ese conteo podemos retomarnos históricamente a los primeros conceptos matemáticos que surgieron en la historia y pues básicamente fueron los números. Ese es el primer concepto que matemáticamente, o mejor dicho, el primer concepto matemático que fue adquirido por la humanidad hace mucho tiempo. Entonces, ese concepto de los números posteriormente fue añadido con diferentes operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y así. Fue evolucionando durante el tiempo, ¿verdad? Entonces, este conteo a lo largo de la historia terminó evolucionando en algo llamado teoría de números. Entonces, esta teoría de números básicamente es el estudio de números enteros. Así, bien ampliamente, ¿verdad? Sin dar demasiado detalle en qué es, podemos decir que es un estudio de números enteros. Entonces, al final de cuentas, vamos a ir llevando el conocimiento en esta línea. Sin embargo, en la medida uno entra aquí, uno termina siendo o termina necesitando de cierto tipo de argumentación. Esta argumentación usualmente está basada en principios lógicos y otros principios matemáticos que vamos a ir desarrollando. Y pues, paralelo a esto, y como una combinación entre la argumentación y otras aplicaciones, pues nosotros también vamos a ir llevando el concepto de matemática discreta a algo conocido como teoría de conjuntos. Pues es básicamente el mismo estilo, otra teoría diferente, en el cual aquí nos interesa estudiar objetos llamados elementos y conjuntos. Y siempre
delimitando o estableciendo propiedades mediante algún tipo de argumentación. Y así podría yo continuar con otras aplicaciones o otras ideas que nos interesan. Pero básicamente pueden ustedes observar que en una teoría matemática, independientemente de cuál sea, hay un objeto de estudio y luego está la argumentación. Entonces, más precisamente, porque aquí son dos ejemplos muy específicos, una teoría matemática se compone de tres cosas. Primero son las definiciones, que en estas definiciones hay dos tipos, unos que son para definir objetos y otras definiciones que son para definir operaciones. Estas definiciones lo que tienen en particular es que no hay ninguna necesidad de demostrarlo porque es prácticamente ponerle nombre a algo. Entonces aquí no hay ningún tipo de argumentación que hacer. Ahora, también en la teoría matemática existen cosas que se llaman axiomas. Los axiomas son prácticamente verdades que se aceptan sin demostración. Y con demostración aquí nos estamos refiriendo a garantizar mediante argumentación que algo es verdad. Entonces, en una teoría matemática también hay axiomas. Y por último, en una teoría matemática hay teoremas. Estos teoremas son relaciones entre las definiciones y los axiomas que concluyen algo verdadero o que concluyen una verdad. Entonces, a lo largo del curso vamos a tener numerosas definiciones que nos van a servir para nombrar objetos u operaciones. Vamos a tener cierto grupo de axiomas que son cosas que vamos a aceptar sin alguna demostración, y eso es básicamente porque la lógica detrás de los axiomas es lo suficientemente clara como para que no tengamos ninguna duda de ella. Y vamos a tener ciertos teoremas que van a ser expresiones que nosotros vamos a tener que demostrar. Okay. Entonces, bueno, esto es como la abstracción del curso en general, y pues vamos a empezar a particularizarlo un poco, vamos a darle un poquito de contexto. Entonces, empecemos con esto. Tenemos por un lado la teoría de números. La cual se centra en estudiar principalmente, arriba les mencioné solo uno, pero realmente estudia estas dos cosas, porque aunque uno está dentro de otro, igual tiene su interés particular en el primero de ellos que voy a escribir aquí, que son los números naturales. Cuando hablemos de números naturales, vamos a estar hablando de, como vamos a representarlos con este símbolo, y van a ser los números desde el 0, 1, 2, 3 y así hasta infinito. Números enteros, desde el 0. Y de ahí los números enteros en general. Que lo vamos a representar así. Que son prácticamente los naturales junto con los números negativos. Ok, entonces eso es lo que vamos a empezar a estudiar de momento. Y adicionalmente a esto tenemos las operaciones. A ver, Marvin tiene, levanta la mano, díganme. Sí, profesor, básicamente es una duda.
Que en una parte había leído de que los números naturales eran del 0 al 9, pero usted dijo, ahorita dijo que eran del 0 al infinito. Ok, bueno, los dígitos son los que serían del 0 al 9, pero en sí los naturales son todos hasta el infinito. Ah, okay. Estaba confundido ahí. No, perfecto, para eso estamos. Ok. De aquí tenemos las operaciones, ¿verdad? Las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división entre enteros que conocemos. Entonces, en particular me interesa que revisemos estas operaciones de producto y división porque tienen uno, o mejor dicho, cuando se establece un producto o una división, pues nosotros podemos tomar o nombrarlos de cierta manera. Por ejemplo, si podemos establecer el producto, pues podemos establecer que A resulta ser el producto de B por C, que lo podemos representar así o también de esta otra forma, con un punto o simplemente sin nada que lo separe. En este caso, pues, tanto a B como a C se les llamaría factores. Factores. Y aquí a A se le llamaría producto. Entonces, vamos a ver, en este caso podríamos escribir que A entre B sería igual a C. O dicho de otra forma, también se puede colocar como que A entre B es igual a C. En este caso, B se vuelve un divisor. A sabemos que se llamaría dividendo. Y C vendría siendo aquí el cociente. Pero lo principal de aquí, más allá de cociente y dividendo, es esta palabra de divisor. Porque así como nosotros escribimos esto, también pudimos haber escrito que A entre C sería igual a B. Y en este caso C seguiría siendo, o C pasaría de ser cociente a ser un divisor. Prácticamente cuando uno escribe un producto de esta forma, lo que está diciendo es que el producto, este A, tiene dos factores, B y C, y esos factores también podemos llamarlos divisores de A. Entonces, esa es una cuestión aquí y en palabras podemos decir que B y C son divisores de A. O también unas versiones alternativas. O que A es divisible por B y C. O que B, en ese caso también puede haber utilizado C, pero basta con uno. O que B divide a. También puede haber dicho que C divide a cualquiera de los dos, porque los dos son divisores. Entonces, estas tres cosas pueden surgir a partir de simplemente colocar una igualdad así. Si A es igual a un producto de dos números, esos dos números pueden ser llamados factores, pueden ser llamados divisores, y pues toda la relación como tal
puede leerse como que A y B, perdón, que A y B y C son divisores de A, como que A es divisible por alguno de los dos o por los dos, y que cualquiera de los dos divide a A. Entonces es prácticamente ponerle nombre a la misma situación, pero de diferentes formas. La única situación es que en la medida que vayamos hablando o escribiendo pueden surgir de... Ok, entonces vamos a colocar nuestra primera definición propia. Vamos a llamarla definición 1. Y pues esta definición es de un concepto que desde hace mucho tiempo viene surgiendo, o mejor dicho, desde que hace mucho tiempo surgió, y es que dentro de los números naturales, nosotros podemos dividirlos entre números primos y compuestos, y uno que otro que no sería ninguno de los dos. Entonces, vamos a precisar qué es eso de número primo o compuesto, porque a pesar de que ya lo hemos estudiado con anterioridad en posiblemente nuestra educación primaria o secundaria, dependiendo en sí de dónde estuvieron, pues vamos a definirlo propiamente. Entonces, resulta que un número natural vamos a ponerle nombre P para referirnos a él, un número natural P mayor que 1, es decir, de 2 en adelante, es llamado primo sí, solo sí, y esta palabra la voy a subrayar porque después le vamos a tomar una importancia particular a este grupo de palabras. Entonces es llamado primo sí, solo sí tiene exactamente dos divisores positivos. Los cuales serían y P. Y ya luego les voy a dar unos cuantos ejemplos para verlo bien. Y dentro de la misma definición vamos a agregar que un número Q, le voy a poner solo para que sea diferente, mayor que 1, que no sea primo, será llamado o es llamado compuesto. Bueno, entonces, por ilustrar un poco esta definición, vamos a ver unos pocos ejemplos aquí. Entonces, el número 3, por ejemplo, es un número primo. Pues sus únicos divisores son 1 y 3, ¿verdad? Entonces, ahí está. 3 sería un número primo. Pero por otro lado, 6 es un número compuesto. Y la razón es porque no es primo. ¿Y por qué no sería primo? Pues porque si la definición de primo me dice que tiene exactamente 2, entonces que no sea primo significa que tenga más. Porque estos son seguros que van a ser divisores. 1 y el mismo número. Entonces ocupamos que tenga más divisores. En este caso 6 lo divide en 1. 6 y también pueden estar 2 y 3. Entonces tiene más de 2 divisores, así que por eso es un número compuesto. Ok, entonces ese es un ejemplo de número primo y un ejemplo de número compuesto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de 1? Pues técnicamente a 1 lo dividen 1 y sí mismo. Así que perfectamente alguien podría decir que es un número primo. Pero resulta que no es un número primo porque no cumple esto. No cumple que sea mayor que 1.
Entonces alguien podría decir, ah, bueno, pero si entonces si no es primo, tiene que ser compuesto. Pero tampoco puede ser compuesto porque el número compuesto también le pide que sea mayor que 1. Entonces el 1 no es ni primo ni compuesto. Entonces, ¿qué es? Nada, simplemente es el 1. No hace falta llamarle ni primo ni compuesto porque no está dentro de los que nos interesa ya conocer como primos o compuestos. Entonces, simplemente si el número es menor o igual que 1, no nos interesa esta discusión de primos o compuestos para ese número. De cualquier número negativo tampoco sería ni primo ni compuesto, ni el 0 tampoco. Correcto, el 0 tampoco. Ok, entonces aquí ya tenemos una definición. Como pueden observar, una definición es algo que es preciso, que no deja ninguna ambigüedad. Todos los casos posibles se pueden analizar dentro de la definición. Entonces, así, por ejemplo, el número pi, sabemos que no podría ser llamado ni primo ni compuesto porque no está en ninguna de estas dos definiciones que están aquí. Entonces, la definición en matemáticas sirve para eso. Es como una especie de criterio para que no quede duda de si lo que estamos tratando es o no es lo que la definición dice. Así que si yo le doy un número y usted no sabe si es primo o no, usted se va a la definición y con la definición es, o sea, no ocupa más que la definición para poder saberlo. En la definición está todo. Entonces, cada vez que usted en un problema de esta clase encuentre o vea un concepto del cual no se sienta seguro de cómo interpretarlo, usted lo primero que tiene que buscar es, a ver, ¿dónde está la definición de esto? En la definición usted tiene todo para saber qué es. Entonces, eso es como una regla en matemática. Si no sabe qué es algo, pregunte por la definición o busque la definición. ¿Ok? Sí, alguien me levantó la mano, dígame. En el caso de los números irracionales, también quedarían en la misma situación que el 1, ni primo ni compuesto. Correcto. Estarían en la misma situación porque ninguno de ellos cae dentro de esta primera parte donde dice un número natural. Aunque aquí, perdón, aquí, para ser más preciso, debería de volverlo a colocar, un número natural, Q, porque si no dejo ese espacio abierto y aquí también tienen que ser números naturales. Entonces, hasta para escribir una definición hay que tener sumo cuidado. Entonces, porque aquí no solamente es un número Q, sino que es un número natural. Q que sea mayor que 1. Y que no sea primo es lo que vamos a llamar compuesto. Porque si ni siquiera cae dentro de este grupo que estamos considerando, que luego vamos a conocer como dominio de la variable, si ni siquiera está en el dominio de la variable, ni siquiera lo podemos considerar para ver si cumple o no lo que está después. ¿Ok? Es buena pregunta. Ok, entonces. Y resulta que los primos son un objeto matemático muy interesante y muy desconocido a la vez. A pesar de que hace mucho tiempo se están estudiando, resulta que no hay una forma, no hay una fórmula en la cual nosotros podamos, por ejemplo, como que fuese una función, como por ejemplo esta. Si yo tomo f de n igual a n al cuadrado más 2n menos 3. Entonces, imagínense que yo busque una función como esta, con este mismo estilo, el cual yo quiera que si le evalúo en f en 1, me dé un número primo. Entonces, aquí en este caso sería 1, bueno, daría 0, ¿verdad? Entonces, déjenme cambiarle aquí con un más. A ver qué pasa. Déjenme intentar arreglarlo un poco para que sí
me cumple lo que estoy buscando. Algo así, por ejemplo. Yo evalúo en 1 y f de 1 me resulta 2. Si yo lo evalúo en f de 2, en este caso me daría 4 menos 2, me quedaría 4. Ya aquí no me dio número primo. Ok, y si evalúo en 3, solo para hacer una prueba, ver 3 me quedaría 9, menos 3, 6, y 2 queda 8. ¿Verdad? Entonces, ¿sí? Sí, no sé si alguien iba a aportar algo. No, no, solo estaba filmándole, disculpe. Ok. Bien, entonces aquí vemos que intenté construir una función así, tanteando, y solamente el primer número me dio primo, de ahí los otros ya no. Y así ustedes podrían hacer mejores intentos, de tal manera que los primeros dos sí les dé primo, los primeros tres, los primeros cuatro. De hecho, hay una función bien interesante que los primeros 40 términos son números primos, pero ya el 41 no. Entonces, resulta que los números primos tienen esa particularidad de ser tan complejos que no hay de ninguna manera, y eso se podría llegar a comprobar quizás más adelante en el curso, o si no, pues en otros cursos, pero que no hay ninguna fórmula para que me diga. Si usted evalúa el 1, va a obtener el primer primo. Si usted evalúa el 30, va a obtener el primo número 30. Y así. Es más, ni siquiera hay una función de este tipo, así polinomial, que si usted le da, números enteros, no hay ninguna función que le asegure que vaya a darle un primo. Ni siquiera tienen que ser en orden. Simplemente, es decir, puede saltarse alguno que otro. Pero no hay ninguna función que le asegure que si usted le evalúa cualquier valor, el resultado sea un número primo. Entonces, en ese sentido, los números primos han sido de mucho interés aún a día de hoy. Y de hecho, una de las principales fortalezas de los algoritmos de criptografía es precisamente que no hay una función que me pueda identificar automáticamente números primos como para poder ir probando diferentes posibilidades. Entonces, prácticamente una fortaleza de la criptografía es esa capacidad de los números primos que de no ser tan programables, poder decirlo así. De que no podemos encontrar una forma o una función que me dé números primos como para decirle a una computadora, con esto vas a obtener siempre números primos para probar este algoritmo de criptografía y ver si uno lo puede romper. Entonces, eso es una de las principales fortalezas de los números primos. Ok. Y con esta información tenemos todo para atacar el primer problema de los que planteé en la clase anterior, que era este. Que le llamé problema 1 precisamente porque es el primer problema que vamos a resolver. Y es que vamos a demostrar que 2 es el único número primo par. Bueno, aquí no lo dijimos directamente, pero es que es una noción que prácticamente llevamos sobreentendida ya, y es el concepto de paridad, que es un número par y que es un número impar. Básicamente, un número par es un número que el 2 lo divide, que lo puedo dividir entre 2. Y un número impar es aquel que deja residuo 1 cuando lo divido por 2. Entonces, ese es el concepto de paridad que imagino que todos manejamos y que es el correcto y el que vamos a seguir utilizando. Entonces, la cuestión está en esta palabra de aquí. Demostrar que 2 es el único número primo par. Entonces vea que aquí no bastaría, por ejemplo, demostrar que 2 es un número primo
Y tampoco basta saber que 2 es un número par. Porque eso solo me comprobaría que el 2 es un número primo par. Pero no serviría para comprobar de que es el único. Entonces aquí para resolver esto. Vamos a utilizar una estrategia que se la voy a presentar ya desde hoy y vamos a irla aplicando y puliendo en la medida vayamos avanzando en la clase. Y pues, ok, si yo quiero comprobar de que esto es el único, si este es el único objeto que cumple ciertas propiedades, voy a empezar diciendo, supongamos que hay otro. Llamémoslo P. O antes de otro, antes del nombre, otro primo par. P mayor que 2. ¿Por qué mayor que 2? Ah, porque los números primos son mayores que 1. Así que si le quito el 2, automáticamente los otros primos tienen que ser mayores que 2. Entonces supongamos que hay otro primo que es par y es mayor que 2. Empecemos ahí. Intentemos buscar en el resto. Entonces, como es par, como P es par, es divisible entre 2. ¿Y qué significaba que sea divisible? Si revisamos aquí más arriba, cuando el hecho de poder escribir esta multiplicación de aquí, una de las formas era decir que B divide a A. Entonces, si yo estoy diciendo ahora que 2 divide a P, o que también que P es divisible por 2, entonces prácticamente estoy diciendo que yo puedo escribir a P como 2 por otro número. Entonces, P lo puedo escribir como 2 por otro número. Aquí, como el otro número no lo hemos especificado, podemos ponerle cualquier nombre. Digamos P1. P sub 1. Así. Y lo importante aquí es que como estamos introduciendo una variable aquí, tenemos que decir qué tipo de variable es. Es como cuando uno hace un programa. Entonces, P se puede escribir como 2 por P1 para algún entero. P1. Ok, entonces P1 tiene que ser un entero. Ok, pero de hecho podemos tomar más información al respecto, no solamente decir que es un entero. Como al final de cuentas esto tiene que ser un número positivo y el 2 es positivo, este P1 tiene que ser positivo de hecho. Entonces, más aún, podemos decir que P1 es positivo, es decir, que es mayor que 0. Pero como P1 es un entero, esto es prácticamente lo mismo que decir que P1 es mayor o igual que 1. Porque si tengo un entero que es mayor o igual que 0, perdón, que es mayor estrictamente que 0, entonces tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Ok? Pero todavía podemos decir algo más. Porque sabemos que P es mayor que 2. Entonces, fíjense en esto. Pero como P es mayor que 2, entonces, por cierto, este símbolo de esta flecha lo utilizamos como un entonces.
Yo puedo utilizar en lugar de P esta expresión que puse acá arriba, 2 por P1. Esto tiene que ser mayor estricto que 2. Y entonces yo puedo mandar a dividir el 2, como es positivo, en una desigualdad yo puedo mandar a dividir este 2 por ser número positivo, sin que la desigualdad cambie. Y me queda que P1 de hecho es estrictamente mayor que 1. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Entonces aquí lo que tenemos que concluir, solo observando un poco lo que está sucediendo, es que realmente este número P no puede ser número primo. ¿Por qué? Porque tiene más de dos factores. Obviamente uno lo divide, P lo divide, pero también lo divide 2. Entonces tiene por lo menos 3. De hecho tiene más, con lo que hemos visto, pero tiene por lo menos 3, así que ya no es número primo. Entonces, como P tiene al menos 3 divisores, y aquí los enumeramos 1, 2 y P, entonces P es compuesto. Esa es una conclusión que tiene lógica. Ok, pero hay un problema desde que dijimos aquí, supongamos, hasta que dijimos compuestos, hay un pequeño problema. Arriba, justo arriba dije que P tenía que ser un primo. Y aquí estoy concluyendo de que es compuesto. Y por la forma en la que nosotros establecimos nuestra definición, estamos planteando que primo y compuesto son conceptos opuestos. Porque la definición de número compuesto es que no sea primo. Entonces aquí tenemos una argumentación en la cual estamos diciendo que un número es al mismo tiempo primo y compuesto. Y estos son conceptos que son opuestos entre sí. Por lo tanto, la conclusión es que ahí hay una contradicción, porque no es posible que sean los dos. Esto es una contradicción. Y en matemática, cada vez que ocurre una contradicción, significa que alguno de los supuestos era incorrecto. Eso quiere decir que alguno de los... de las cosas que se supusieron, está mal. Y en este caso lo que hemos supuesto es que P, y aquí lo dijimos, supongamos, que P es un número que es otro primo, o mejor dicho, estamos suponiendo que hay otro primo par. Esta es la suposición que está arruinando la argumentación matemática, la razón detrás de esta contradicción. Es que nosotros empezamos suponiendo que hay otro, aparte de dos, que sea primo y par. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Si esto que está en azul acá arriba es falso, eso no puede ocurrir, significa que el único que cumple eso tiene que ser 2. Porque ya vimos que si nos vamos por el otro lado, llegamos a una contradicción. Entonces, por lo tanto, dos es el único primo par. Y ahí termina la demostración, y usualmente cuando una demostración termina se suele colocar un cuadrito aquí relleno indicando que finaliza la demostración que estábamos haciendo. Entonces, esta técnica que nosotros utilizamos aquí se conoce como reducción al absurdo. O también la técnica se conoce como por contradicción.
Y esta técnica de por contradicción es parecido como cuando uno quiere interrogar a otra persona porque tiene sospechas en cuanto a que le están mintiendo. Entonces, imagínense en esta situación, ustedes están con alguien y ustedes sospechan que la otra persona les está diciendo una mentira. Entonces usted viene y empieza a indagar, ok, supongamos que sí es cierto lo que estás diciendo, entonces eso quiere decir esto otro, y eso implica esto de aquí, y esto de aquí nos lleva a esto otro, y esto no tiene sentido. Lo cual, y esa cosa que no tiene sentido surge de que supusimos que algo que no era verdad, sí era cierto. Entonces, vamos a ver, Marvin levantó la mano, díganme. Para ahí el P que está dentro de paréntesis es P sub 1 o siempre sería P. ¿Este de aquí? Sí, ese. Ese realmente podría haber usado cualquiera, los dos funcionan. Por eso les decía que tenía más de 3 en realidad, pero que con solamente especificar 3 era suficiente. Pero en realidad sí tiene más de 3. Ahí pude haber puesto P1 y también era válido. Ah, ok. Listo. Entonces, bueno, como les comentaba, esa es la idea de una demostración vía reducción al absurdo o una demostración por contradicción, que es prácticamente suponer lo opuesto de lo que queríamos probar y ver que no tiene sentido. Entonces, si yo aquí quería demostrar que era el único número que cumplía esto, entonces digo, ok, ¿qué pasaría si no fuese el único? Pues entonces llego a una contradicción. Lo cual significa de que sí era el único. Es como someter a prueba el criterio que uno quiere comprobar. Decir, ok, si yo quiero asegurarme de que esto es cierto, voy a ver qué pasa si no. Y si al irme por el caso de que no es cierto y llego a una contradicción, significa que lo que dije inicialmente sí tenía sentido. Entonces, esa es la idea detrás del argumento. Y pues de este tipo de técnica o argumento nosotros lo vamos a estar repitiendo muchas veces. Por eso se los presento desde ahorita. Pero hay una cosita más. Es una pregunta que posiblemente en este momento no se hayan hecho, o quizás sí. Pero que es interesante. Y es, yo pude haber dicho esto, toda esa conclusión de abajo, que P tenía al menos 3 divisores, directamente desde aquí, ¿verdad? Aparentemente pude haberlo hecho. Entonces, ¿para qué esto? O sea, ¿esto para qué? Ok, entonces resulta que sí hay una razón. La razón es que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este P fuese igual a 1? Entonces no tendría yo 3 divisores, sino que solo tendría 2, porque si este P1 fuese igual a 1, el número P sería 2 por 1, o sea que sería 2. Así que cuando yo establezco esto y digo que los 3 divisores serían 1, 2 y 2, ya no tiene sentido, porque estoy repitiendo un número. Entonces la razón de ser de esto es para asegurar que P1 es mayor que 1. Y con ello, que hay más de 2 divisores. Entonces esa es la razón. Simplemente ocupaba saber de que cuando uno quiere comprobar que un número es compuesto, que un número no es primo, uno lo que tiene que asegurarse es que los dos factores estén entre 1 y P, entre 1 y el número. Entonces aquí el 2 ya sabía que era mayor que 1 y sabía que no iba a ser igual a P porque habíamos dicho de que era mayor que 2. Lo que faltaba era comprobar esto. Entonces, por eso solo comprobamos que también era mayor que 1. Y ya estaría. Esa fue la razón por la cual hicimos esto de aquí. Solo para asegurarnos de que el número que estábamos tomando no era 2.
Habían otras maneras de cómo asegurarse de eso. Sí, podría haber otras maneras, pero esta es una de ellas. ¿Okay? Entonces, por hoy los dejo aquí estudiando en este, estudiando esta demostración. Y el día de mañana vamos a reunirnos y vamos a hablar sobre el otro problema, sobre encontrar la suma de los primeros n enteros con, impares consecutivos empezando desde 1. Y con ese problema lo que pretendemos es desarrollar otra técnica de demostración que se llama inducción matemática. Y esa es la principal de esta primera sección que estamos estudiando. Entonces, esta es una técnica que vamos a ir puliendo en la medida que vayamos trabajando, pero a partir de mañana la técnica que vamos a hacer es la de demostración por inducción matemática, y esa la vamos a estar viendo como unos 2 a 3 días más o menos. Entonces, hoy nos quedaríamos hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Sí, dígame. No sé si, resumidamente volver a explicar los razonamientos que hizo de donde está de una manera volver a explicar todos los pasos cómo llegó a eso. Ok, sí, podemos hacer una un resumen y bueno, para demostrar que 2 era el único número primo par, como ya podemos ver muy notoriamente que 2 es un número primo par, entonces lo que hacemos es suponer lo contrario. Vamos a ver qué pasa si no se cumple lo que queremos demostrar. Entonces empezamos suponiendo que hay otro primo par, es decir, otro número que cumple las mismas propiedades, pero que no sea el 2. Y como los primos son mayores que 1, dijimos que entonces, si el número primo que estoy tomando es mayor que 1 y tampoco puede ser 2, entonces en realidad los primos que estamos considerando aquí en esta parte de otro son los primos mayores que 2. Luego, como es par, significa que es divisible entre 2, y cuando un número es divisible entre 2, siempre podemos escribir esto para algún entero P1. Entonces luego lo que nosotros hicimos es asegurarnos que ese P1 era un número mayor que 1. Y pues lo hicimos siguiendo el razonamiento de que como el P es un número positivo, estos dos tienen que ser positivos o los dos negativos. Pero como el 2 ya es positivo, significa que P1 es positivo. Como es un entero y positivo, significa entonces que es mayor o igual que 1. Y pues como el número P es mayor que 2, lo dijimos acá arriba, entonces en lugar de P sustituimos esta multiplicación 2 por P1, lo cual nos dejó que en realidad P1 es mayor estrictamente que 1, y con eso nosotros tenemos asegurado de que hay por lo menos 3 divisores, el 1 que siempre va a ser, el 2 que está aquí y el número P que es el número completo que siempre va a ser divisor. Y aquí realmente podían haber colocado P1 también. Hubiese sido también la misma conclusión, cualquiera de los dos. Y pues la conclusión es que P es un número compuesto. Y como los conceptos de compuesto y primo son opuestos, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Así que no puede haber un número que sea primo y compuesto a la vez. Por lo tanto, hay una contradicción. Entonces, esta contradicción surge de esta suposición que hicimos aquí. Es decir, la contradicción surge de suponer que había otro. Entonces, significa que no puede ser verdad esa suposición. Así que la única forma que nos queda de disponible es que 2 sea el único número primo. Porque si hay otro, se llega a algo que no es cierto. A una contradicción. Por eso concluimos de que 2 es el único número, el único primo par. Y eso sería más o menos el resumen. Gracias. Ok, entonces,
Por hoy vamos a irnos quedando por aquí. Seguiremos trabajando mañana. Tengan feliz tarde. Gracias, profesor. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde, nos vemos. Gracias, Lick, muchas gracias. Gracias.